Bueno, prepárense porque el programa del día de hoy va a ser, pero de colección. Como todos los que hacemos aquí en PetTV, Mascoteros en Acción por Unicanal, porque hoy vamos a hablar de la socialización, ¿sí? De la educación de nuestros perros, ¿sí? Con invitados que tenemos en la casa, con extraños, con otros perros. Para eso tenemos a dos grandes profesionales que están con nosotros, la doctora Sofía Mancini. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marce? Tenemos al señor, por primera vez, al señor Guillermo Huerta de Psicodoc. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, así que estamos preparados para esta super charla. Quédense con nosotros. Sin más palabras, les damos la bienvenida a otro apasionante programa de este maravilloso mundo mascotero. ¡Bienvenidos a PetTV! De todo el Paraguay, ¿cómo están? Me imagino que bien. Es domingo, es día de familia, es día de mascotas, es día de estar todos juntos frente a la tele mirando Unicanal para poder aprender acerca de nuestras mascotas, para poder saber más acerca de ellos con el fin, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, de poder saber qué hacer con ellos, cómo alimentarlos correctamente, cómo entrenarlos, cómo trabajar sobre su conducta. Sí, en este último punto quiero que presten mucha atención porque el programa del día de hoy guarda mucha relación con la conducta, cómo se comportan nuestras mascotas. Para eso llegó PetTV Mascoteros en Acción, para eso está este programa, con lo que además de Unicanal, los días domingos a las 14 horas, con su emisión semanal, también está disponible en nuestro canal de YouTube. Les recomendamos que vayan ahora a YouTube, que busquen Pet TV Mascoteros en Acción, pongan seguir y de esa manera van a poder ver los programas que se emiten domingo tras domingo aquí en Unicanal. Bueno, ¿por qué les decía que hago mucho hincapié en el tema de conducta? Porque estamos aquí en el Jardín Botánico y Zoológico de la ciudad de Asunción, en donde estamos realizando un taller, ¿sí?, con la doctora Sofía Mancini, con el entrenador Guillermo Huerta, bueno, en donde hay muchísimas familias que han venido para poder saber qué hacer con sus mascotas. La mayoría de las mascotas que están acá, perros, tienen algunos problemas conductuales, están con la necesidad de que sean entrenados, de que sean educados, y bueno, vamos a estar en este taller nosotros captando todo lo que dicen los propietarios, sus experiencias y por sobre todo lo más importante, qué hacemos con ellos. Y para eso tenemos a estos profesionales, a la doctora Sofía, por supuesto al señor Guillermo Huerta de Psicodoc, entonces para poder disipar todas las dudas de la gente. Así que quédense con nosotros, por favor, porque hoy vamos a hablar y mucho de la conducta de nuestros perros. ¡Vamos! Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por venir. La verdad es un placer tener la responsabilidad de poder presentarle acá a estos dos grandes profesionales. Sí, en este caso tenemos que presentar a la doctora Sofía Mancini, etóloga veterinaria, al señor Guillermo Huerta, quien es de Psicodoc, él es entrenador y educador. Y bueno, y vamos a hablar del tema socialización, pero primero me encantaría que nos podamos conocer un poquito todos. Vamos a socializar un poquito nosotros los humanos primero. Vamos a presentarnos y le vamos a presentar a nuestra mascota. ¿Les parece? Bueno, voy a comenzar por acá. A ver, ¿tu nombre cuál es? ¿Qué tal? Yo soy Verónica Sánchez, ¿sí? Y mi mascota es Toti. Toti, ahí está Toti. Hola, Toti, ¿cómo estás? A ver, ¿cuál es el problema de Toti? A ver.
Toti es un perro rescatado, trabaja en una guardería. Sí. Y bueno, estamos socializando también con los perros porque él conoce a los niños, le gusta estar mucho con las personas, pero de repente con los perros le cuesta un poquito más. Le cuesta un poco más, sí. Perfecto. Vamos acá, a ver, ¿cómo se llama él? Se llama Nash. Nash, ¿y cuál es el problema de Nash? ¿Para qué viene al taller? Para ayudar a otros perros a socializar. A socializar. Ahí está, hermosísimo Nash. Bueno, muchas gracias. A ver. Contanos por favor, ¿cómo se llama tu perro? Ella es De Niro. De Niro, pues yo le veo súper educada. De Niro, ¿tiene algún problema de conducta? Ella es alumna de ella. Es la alumna. Bueno, sí. Perfecto, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, te llamas? Camila. Bailey. Ahí está, Bailey. Hola Bailey, ¿qué le pasa a Bailey? No, es cachorra nomás y quiero que aprenda desde chiquita. Desde chiquita, muy bien, a buena edad, perfecto, buen comienzo. A ver, vamos por acá, a ver al señor. Señor, ¿cómo se llama usted, señor? Antonio Agosta y él es mi perro Misho. Misho, ahí está. Y bueno, él necesita de trabajo, ¿eh? Sí, es muy reactivo porque pasa mucho tiempo solo y no está acostumbrado a socializar. Ahí está, perfecto. Bueno, a ver, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Cami, ¿y él cómo se llama? Ella se llama Molly. Molly, ¿qué le pasa a Molly? Contanos un poco. Molly necesita saber socializar con más perros porque usualmente suele ser reactiva cuando estamos caminando okay. en los parques y así. Ok, muy bien, bienvenida. A ver, hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Liz. ¿Liz? Ella es Roxy. Sí. Es una perra rescatada. Sí. Y le falta socialización. Socialización. Sí, ¿cuál es el problema que normalmente tiene? Y en verdad, y no sabe, es la primera vez que viene así con tantos perros. Sí. Y hoy viene para aprender todo. Viene para aprender todo, perfecto, muy bien. Muchas gracias. A ver, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Magali. Magali y él. Igor. Sí, pues yo le veo súper tranqui a Igor. A ver, ¿cuál ahora es el problema? Está tranqui, no sé por qué. ¿Sí? Pero generalmente le ladra y reacciona con todos los perros. Con todos los perros, perfecto. Sí. Bueno, bienvenidos. A ver, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania. Él es Bernie. Bernie. Bernardo, sí. A ver, hola Bernardo. ¿Cómo Bernardo estás, Bernardo? ¿Cómo? Bernardo vive en una veterinaria. En una veterinaria, sí. Y le falta aprender a socializar con todos los pacientes. Con todos los pacientes, perfecto. Bueno, bienvenidos. A ver, miren este chihuahuita de ojos claros. Miren lo que es. Primera vez que veo un chihuahua de ojos claros. Miren lo que es. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Beatriz. Ella es Juno. Tiene 3 meses. ¿Y cuál es el problema que tiene? Tiene miedo. Entonces, es tipo, quiero que socialice un poco. Perfecto, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Doménica. Es Oslo. Oslo, hola Oslo, ¿cómo estás? Que no es chow, ¿verdad? No, es un samoyedo. Mira, es súper parecido. Yo me di cuenta así porque no tiene lengua azul, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿y qué problema de conducta tiene? O sea, no, es muy sociable, lo socializa desde chico, se porta muy bien. ¿Venís para interiorizarte acerca de la socialización también? Vengo porque siempre es bueno aprovechar. Muy bien, me parece algo muy responsable de tu parte. Bueno, perfecto. Bueno, allá me falta quien... Aquel señor que está allá, sí, me faltó. Me faltó. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama su perro? Chocolate, que parece pitbull, pero una mezcla de pitbull con... Labrador. Con labrador. ¿Y tiene problemas de conducta? Y es un poco hiperactivo. Es hiperactivo. Bueno, bienvenido a la charla, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente queremos con Guillermo nació esta idea porque falta mucho, ¿sí? Realmente es algo que no estamos acostumbrados. Sobre todo nos mal aconsejan muchas veces que no le saques a tu perro durante sobre todo el periodo crítico que es de la socialización, que para los que no están muy al tanto, la socialización va de las tres semanas de vida hasta los 3 a 4 meses, ¿sí? O sea, coincide mucho con el plan sanitario. El plan sanitario termina a los 4 meses, entonces lo que más nos aconsejan es no le saques a tu perro hasta que termine su plan de vacunación. Y ahí sí, estamos salvaguardando, la integridad física, pero no estamos poniendo la salud mental. Que todo bien, sí, puede enfermarse de un parvovirus, sí, también. Pero después, ¿qué? Podemos tener perros agresivos, perros sumamente ansiosos, perros que no podemos sacar a pasear y eso otra vez genera problemas de estrés crónico. Que el estrés crónico obviamente ¿qué va a generar? Justamente unas defensas bajas en el perro y otra vez problemas orgánicos, ¿sí? Entonces todo es una rueda.
Entonces lo que siempre yo trato de aconsejar mucho es, sí, se puede socializar en el periodo, en el plan de, cuando todavía falta el plan de vacunación, pero de manera controlada. ¿Y qué es manera controlada? Obviamente es preguntando a nuestros amigos, ¿tu mascota ya está toda vacunada? Sí, ya está vacunada. Ah, le voy a llevar a tu casa, ¿sí? Y presentarle a otros perros, sacarle del auto, sacarle UPA al perro, que vaya, digamos, exponiéndose a los estímulos externos. Y bueno, esa, la idea es más o menos esa. Y bueno, supongo que acá la gran mayoría ya pasó el periodo del plan de vacunación. Entonces tenemos un problema de socialización y esa es la idea, ¿sí? Que acá tipo por habituación, por desensibilización, vayan, digamos, contracondicionando esa conducta que tienen negativa a la presencia de otros perros o también negativa a personas, ¿sí? Porque, ¿qué pasó? También muchos nacieron en la pandemia y entonces no había muchas personas que iban y venían a casa. Entonces se acerca alguien extraño, tenemos visitas nuevas y empiezan los ladridos sin parar, empiezan los gruñidos, empiezan inclusive las agresividades. Entonces queremos hacer con Guillermo, o sea, esto nació justamente para que haya un espacio para nuestros perros y nosotros, como para que ellos puedan jugar, puedan socializar y de hecho así que tengan bienestar, ¿sí? Que, porque es la única manera de también tener una mascota equilibrada que, bueno, como dice Guillermo, educar para malcriar, ¿verdad? Que así únicamente, cuando una vez que está educado, ahí podemos malcriar. No, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos por venir. Para los que no me conocen, yo soy Guillermo, más conocido como Psicodoc. Esta idea surgió por un problema que estaba viendo hace rato, que estamos muy atrasados en lo que es la socialización de los perros. Y de repente me llegan y me dicen, yo le tengo que llevar a mi perro a Argentina, Uruguay, a otro país, y allá son todos perros equilibrados, y entonces, ¿qué hago? Porque mi perro es reactivo, agresivo, inseguro y todo eso. Entonces estamos tan atrasados con los demás países que surgió esta idea de empezar a hacer este tipo de jornadas para que los dueños aprendan un poco más sobre sus perros, conozcan más sobre sus perros, para que confíen más en sus perros. Ahí estamos hablando un poquito, le falta más confianza, que confíen los dueños en sus perros y que los perros empiecen a confiar también en los dueños. Con este tipo de jornadas, no se busca que el perro sea el perro más sociable del mundo, que le tiene que amar a todos los perros. No, lo que se busca es darles herramientas al perro para que pueda reaccionar de una manera correcta ante una situación de encuentro con otro perro. Si no le das esa socialización, el perro no va a tener la herramienta, no va a saber cómo afrontar la situación del encuentro con otro perro, no va a saber que ese perro viene ese perro viene para jugar. El perro que no tuvo esa socialización no va a saber que ese perro solamente quiere jugar, no va a saber que el perro que viene solamente le quiere olfatear, y entonces puede haber una reacción. Y también es para que los dueños entiendan más lo que es el lenguaje canino y la necesidad del perro. Los perros son animales de manada, eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, suelen vivir entre muchos, suelen tener estructura, jerarquía, alguien que vaya controlando, liderando. Y ese alguien deberíamos ser nosotros y generalmente no somos. Generalmente le llevamos en un paseo y tenemos miedo que otro perro venga a morderle. Tenemos miedo que se escape, tenemos miedo de una persona que venga. Entonces le estamos transmitiendo, constantemente le estamos transmitiendo mucho miedo, y el perro que es inseguro reacciona de dos formas a ese miedo y a esa inseguridad del humano. O se vuelven perros muy inseguros que se bloquean ante una situación que le ven a otro perro, se meten la cola entre las patas, se orinan, no quieren saber nada o quieren huir. O se vuelven perros reactivos, agresivos, porque no saben cómo reaccionar ante esa situación y el humano no está diciendo, bueno, yo controlo la situación. Entonces ellos tratan de controlar la situación de la manera que ellos ven el mundo.
doctora Guillermo. Sí. El perro es más fácil de poder educar, entrenar ya desde cachorro, y es más difícil siendo adulto, pero de que es posible educarlo siendo adulto, todavía se puede enderezarlo, por así decir. De hecho, todos saben, ¿verdad? Como dije, el tema de la socialización temprana es lo ideal, ¿sí? De las 3 semanas de vida hasta los 3-4 meses, ahí exponerle a lo positivo sería lo ideal para que nuestro perro ya crezca siendo un adulto equilibrado. Pero, como justamente esto, estamos acá porque eso no lo pudimos realizar en ese periodo, entonces sí se puede. Obviamente que cuanto más tiempo pase y ese perro más aprendizaje tenga, más aprendizaje negativo, de una socialización negativa con otros perros y con personas, más difícil va a ser, digamos, el tratamiento, más largo va a ser. Entonces, digamos, por ejemplo, hace un año que mi perro es reactivo a otros perros y me cuestan los paseos. Entonces, lo más probable es que me tarde o 6 meses o un año inclusive retirar por completo esa conducta, ¿sí? Entonces, ese es lo importante, que cuanto más tiempo pase y ese perro demuestre la conducta negativa, más difícil va a ser de poder sacar esa conducta. Guillermo, ¿a ti te tocó alguna vez entrenar a un perro así grande ya de edad? Sí, ya me tocó, pero ahí también importa mucho la raza. Sí. Por ejemplo, un perro de raza poderosa, un pastor belga, un pitbull, un rottweiler, un doberman, que ya tiene esa conducta reactiva, agresiva, que ya incluso mordió a otros perros, yo diría que poco y nada ya se podría hacer. Máximo controlar, educar algunas cosas, pero hacerle social a un perro de raza poderosa que ya es reactivo, que ya tuvo caso de agresión, ya muy difícil. Por eso que estamos tratando con la doctora Sofía Mancini empezar la educación de cachorro, de los 2 a 3 meses. Una vez que tenga todo el plan de vacunación, luego se le va socializando. La socialización no es solamente con perros. Socialización es con criaturas, con personas extrañas, con gatos, con conejos, con todo tipo de especies, porque esa es la etapa que se conoce como el imprinting, que son como una esponja, que absorben todo lo que está ocurriendo en el mundo exterior. Entonces, si en esa etapa del imprinting no está recibiendo esa socialización, se le puede atrofiar al perro y ya cuesta mucho volver a generar esa confianza, esa socialización hacia otras especies e incluso hacia su misma especie. Es muy importante la socialización porque ellos son miembros de la familia. Da gusto tener al perro, da gusto tener esa compañía, pero generalmente no son compañía cuando le queremos llevar al Parque Iguazú, a la costanera, a las casas de los amigos, a las quintas de viaje. ¿Por qué? Porque ahí se dan cuenta que hay problema con el perro. En las casas de repente no hay problemas, pero se dan cuenta, mi perro le ladra a las personas, mi perro le ladra a los otros perros y le genera un estrés a las personas. Si el perro empieza a socializar de cachorro, generalmente no tiene ese tipo de comportamiento porque sabe cómo reaccionar ante un escenario diferente al el cual está acostumbrado. Por ejemplo, se le lleva en el auto y ve a otros perros y no pasa nada porque sabe que ese perro nos amenaza. Ahora, el perro que no tuvo esa socialización, esa experiencia, ese conocimiento, le puede generar miedo e inseguridad el otro perro y ahí empieza la reactividad, los ladridos o querer saltar a reaccionar ante los otros perros. Entonces, por eso estamos tratando de enfocar mucho en la socialización para darle la herramienta al perro para que sepa cómo reaccionar ante diferentes escenarios. Bueno, yo tengo un salchicha con beagles, ¿verdad? Él, por ejemplo, yo como tengo una peluquería estética canina, él súper bien se adaptó, hasta con todos los perros se llevaba bien y todo, pero ahora va a cumplir 2 años y él no puede ver perro, no puede ver gato, no puede ver niños. Todo lo que pasa en la frente de la casa, él se pone nervioso. Yo normalmente nunca tuve inconveniente cuando había guardería, se lleva, pero ahora él es súper arisco. O sea, siempre fue un perro muy y es muy obediente, voy a decir que se siente, se cree. Yo no sé si eso afectó de que él haya crecido con gato, porque él se cree gato. Él se lame todo, se lame todo, chupa la colcha como gato. Y yo no sé si eso hace que él se crea gato y no le crea a los otros perros, qué sé yo. Él y todo lo que pasa, y viene mi cliente, sale corriendo y le salta a él así. No le hace nada, ¿verdad? Pero le asusta. Pero tenemos miedo que reaccione, porque la otra vez salió un perro y le quiso atacar al perro, ¿verdad?
y no te podés descuidar del portón porque él le quiere, a todo le tiene rabia. El cambio que ocurre en nuestra mascota después de los 1 año aproximadamente, ¿sí? Y es debido a las hormonas. Las hormonas hacen su efecto dentro del organismo y sobre todo lo que está diciendo Mercedes es más algo territorial, ¿sí? Él está súper bien socializado, a lo mejor si está, digamos, comparte con otros, no va a tener problema. Protegen su, los recursos y sobre todo, ¿quién es su recurso principal? Nosotros. Entonces tienden a querer ser agresivos con las personas que se nos acercan. Por eso no está acá, está allá. Yo quería traerle a ver que no, es imposible. Pero él, no le pudiste traer. De traerle porque mi hija le está paseando a ver si se tranquiliza un poco. Vamos a buscarle después ahora para mostrarle un poco. El famoso croqueta, porque ¿sí? así se llama. Exactamente, esto es lo que le va a ayudar a bajar un poco su, su reactividad, ¿verdad? Miren un poco, no confiaba en tu perro y mira lo bien que está. Mercedes, no confiaba en croqueta, es croqueta, ¿viste? Ahí está, acá apareció croqueta. Acá está croqueta. Hola, pero se porta súper bien, croqueta. No, mentira eso. ¿Eh? Mentira. No, no está siendo auténtica croqueta, ¿verdad? Está hablando con creo que. Sí, ¿verdad? Pobre croqueta. Pobre, pobre. El desayuno va a ser uruguaya. Y algún tip que me den, tipo, para el avión, cómo me puedo preparar para su primer viaje, que va a ser de acá a 1 mes, a los 4 meses. Va a viajar a Uruguay, va. Se va en un... En avión. En un bolsito, en un transportador, ¿verdad? Ahora ya tenés que tener el transportador contigo y ponerle tipo cuchita, okay. ¿Sí? Que se vaya habituando a entrar ahí. Lo mismo pasa, gente, con el transporte de nuestra mascota, ¿sí? Uno debería ser consciente y siempre habituarla a un transportador para que el transporte sea seguro, ¿sí? Claro. Mucha gente tiene la idea de que el llevarle en un transportador es tipo una jaula para el perro, pero realmente es una seguridad. Porque si llega a pasar algo, un accidente, lo que sea, el primero que va a sufrir, digamos, consecuencias es nuestro perro, ¿sí? Claro que nos encanta que saque la cabeza por la ventana, pero es sumamente peligroso, ¿sí? Entonces, hay que habituarle al transportador y es mucho más fácil, tipo, subir al transportador y que se suba ahí y ahí nos vamos tranquilos hasta donde tengamos que irnos porque es como que es un lugar de descanso. Entonces, de esa manera, Juno se va a ir como, bueno, estoy en mi cama, ¿sí? Tengo que dormir acá y se va a ir tranquila todo el viaje. Por suerte es Uruguay, ¿verdad? Entonces es cerquita. ¿Cuánto tiempo puede estar en un transportador como máximo, doctora? Y generalmente, mira, hay perros que yo traté de viajar y viajaron 13 horas en un transportador sin ningún inconveniente. Ahora, pero tiene que ser de forma progresiva. Claro, por ejemplo, ahora se le va a presentar el transportador, entonces... entras, premio, salís, que se vaya habituando al transportín. Entonces, luego se queda, se le puede dar el con un relleno. Entonces, hace una asociación positiva a la jaulita. Y luego se le va poniendo cada vez más, más tiempo de forma tranquila. Generalmente se utiliza la jaula o ese tipo de transporte de forma negativa. Ah, te portas mal a la jaula. Entonces, el perro asocia de forma negativa. Lo ideal es que vaya asociando de forma positiva y que sea progresiva la presentación. Ella, en casa hay dos perros, un pastor y otro Delmer. Y ella socializa con los dos, pero la gata es... Le tiene terror. Le tiene terror a la gata y la gata realmente le ha dado también como un ataque de rasguño, como intentando rasguñarla porque la gata al parecer está muy celosa. La gata tuvo muchos cambios en mi casa estos últimos meses y con la presencia de ella, entonces nosotros, yo por lo menos estuve muy temerosa y las separo, no las intenté juntar porque me dio mucho miedo que ella le ataque porque ella es muy chiquita y la gata es grande. Pero tenés que hacer controlado, ¿sí? Porque porque me dice, porque cuando vuelva va a volver contigo, o sea, cuando vengas de vacaciones tiene que socializar con la gata. Y lo que podés hacer es tipo saca algún sobrecito rico de atún o de algo, ¿verdad? Para tu gata, cada vez que le vea a Juno. Cada vez que vos quieras aproximarla a tu gata Juno, saca el mejor premio para tu gata, ¿sí? Y entonces ahí le vas a hacer, pero no le hostigues demasiado. 5 minutos máximo, después descanso, volvemos a probar, ¿sí? Porque el estrés en gatos es algo muy, muy complicado. Se te puede ir también.
o también dan enfermedades, ¿verdad? O sea, tienen infección urinaria, sí. cálculos también, inclusive renales. Entonces, hay que tomar muy, sobre todo si ya es mayor tu gata. 9. Entonces, ahí es, tipo, le estás imponiendo prácticamente que acepte a una especie que nunca en su vida vio, ¿verdad? Entonces, es muy complicado y bastante difícil, pero podemos, por lo menos, que le tolere. Si nosotros estamos inseguros porque no le conocemos a nuestro perro, tensamos la correa y ahí le estamos diciendo, cuidado, cuidado. Entonces, justamente estos talleres van a ser como para que puedan relajarse y puedan, tipo, distender un poco la correa y empezar a, como dijo Guillermo, a confiar en su perro. El famoso que dicen, el perro siente lo que vos sentís, es cierto. ¿Pero por qué? Porque le estamos mandando señales sutiles para nosotros, pero para ellos son abismales, negativos, ¿sí? Entonces, un dato también importante es, ¿cómo se saludan los perros? Porque mucha gente dice, ah, no, no quiero que le huela la cola, porque después me da beso a mí. ¿Verdad? Sí. Pues decía, como una especie de cédula de identidad, más o menos, ¿verdad? Sí, eso es como yo siempre digo también, ¿es su cédula de identidad o sus redes sociales? Sí. Ahí están sus redes sociales. Entonces, hay que dejar que le vuelan la parte trasera. Ahí están, ¿ven? Ahí, a ver, vamos a ver un poco ahí. Ahí sí, ahí están, se están presentando, efectivamente. Mira, ahí se están presentando, oliéndose la cola, como corresponde. Ahí está. Con ella y nosotros evitamos que se cruce con otro perro y con otra persona porque se pone así loca. Entonces ahora tiene un año y no socializa mucho, o sea, no sé, creo que nosotros estamos causando ese problema en ella. Famoso, querés sacarle a pasar menos porque te cuesta mucho también, ¿verdad? Claro, porque vemos perros en la calle y nosotros claro. Ya cruzamos y ya nos alejamos, por ejemplo, ¿verdad? Porque tenemos miedo de que se agarren y así ahora vemos que no le conoce a otro perro. No reconoce a otro perro y a veces también no saben qué es ser perro, que es muy importante. No saben que son perros, o sea, te podemos convivir con nosotros de entrada, dicen, yo soy un ser humano chiquitito, ¿verdad? Entonces no saben cómo comunicarse con otros. Nosotros tenemos, es muy importante que le enseñemos cómo se comunican entre ellos, ¿verdad? Y dejarles comunicarse, ¿verdad? Y ahí está, porque no confías tampoco en ella, ¿verdad? Ella sí está siendo muy efusiva, pero no tiene signos de agresividad. Es muy bruta nomás, pero esto... Repitiendo esto, ella va a ir, y sobre todo de repente otro le va a poner unas ciertas correcciones. Y ahí ella va a ir regulando. ¿Guille? Sí, y aparte, justamente estás diciendo que le ve a otro perro y ya tratas de evitar nomás. Entonces, ella está entendiendo, viene un perro y mi humano se siente inseguro, entonces yo también me siento inseguro. Entonces, ese perro representa una inseguridad, un miedo. Y ahí ese tipo de comportamiento, entonces lo ideal es, hey, viene un perro, no pasa nada, vení acá, no te va a hacer nada. Que el perro confíe en los dueños para que pueda confiar también en ellos mismos. Ahora, ¿cómo el perro va a confiar si el humano luego no confía ni en su perro ni en la situación? Entonces hay que tratar de transmitirle confianza y seguridad para que el perro pueda entender, pueda reaccionar mejor y pueda entender que no le pasa nada, que no le va a pasar nada y que se puede sentir seguro y protegido con la presencia de los dueños, del humano. Es muy importante transmitir. ¿Qué pasa con la pechera? La pechera se creó para los perros de trineo. ¿Cuál es la función? Estirar carga. Entonces, generalmente al perro que se le pone la pechera, lo primero que quiere hacer es, vamos a tirar. Sí, dice. Sí. 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 Tracción. Vamos. Entonces, la gente que creó la pechera se dio cuenta que los perros podían estirar mucha carga porque tenían mucha fuerza los perros con la parte del pecho y no tanta fuerza con la parte del collar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una corrección a un perro con pechera quiere decir que necesita mucha más fuerza que una corrección que un
que tiene un perro con el collar. Por ejemplo, a ese mismo perro con la pechera necesita un nivel de fuerza nivel 3 para que entienda que fue una corrección. Y si tiene el collar, es un nivel de fuerza nivel 1, porque es solamente desviar la atención. Ahora, cuando el perro tiene la pechera, generalmente le llama la atención a aquel perro, rar, rar, y le estás tirando de la pechera, pero su atención nunca le desvías, está fija en el perro. Entonces la corrección ya es tarde. Y si ese mismo perro tiene el collar, con una corrección quiere intentar irse hacia el otro perro, ¡pac!, le desvías la atención, entonces la corrección es más precisa. Se le controla en el nivel 1 o 2 de intensidad, no en el nivel 7, 8, cuando ya escaló. Bueno, acá estamos con Magalí y con Ernesto, que le van a hacer una pregunta acá a la doctora Mancini. ¿Cuál es la pregunta? A ver, Ernesto. Sí, no, el problema de Igor nomás es que cuando estamos en el departamento y llega una persona nueva, él tiende a reaccionar agresivamente, a ladrar, a tensionarse, está así muy... O sea, ¿le molestan las visitas? Sí, exactamente. Bueno, doctora. Y también me estaba contando Magalí, ¿sí?, que hoy cuando salían a pasear, tipo, un señor iba a pasar, pero le llamó la atención Igor y le habló a Igor. Entonces, claro, ahí Igor reaccionó, ¿verdad? Entonces, estamos nomás acá justamente tratando de que Igor empiece a confiar en las gentes extrañas, ¿verdad? En las personas extrañas. ¿Y qué se hace en ese caso? Y aparte, doctora, claro, como le estaba contando, es utilizar, siempre que vengan visitas a casa, utilizar un premio a lo mejor de larga duración, uh-huh, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso podemos usar un con relleno, ¿sí? Que algo muy apetitoso. Entonces, sí, sabemos que va a venir alguien, ya tenemos listo, o un tipo, una oreja de cerdo, de calapet o algo así. Entonces, cuando llega la persona, ¿sí?, le pedimos a esta persona que no interactúe de entrada con Igor, ¿sí? Tipo, que se quede quieto. Nosotros le llamamos a Igor, ¿sí?, que supongo que va a venir a ustedes porque va a retroceder, yo creo que es por inseguridad y miedo que él actúa de esa manera. Y entonces ahí le ofrecemos el premio, ¿sí? Siempre el premio va a salir cuando venga personas extrañas. O sea, tenemos que medio pedírselo a alguien, a amigos y eso, para hacer repetir este ejercicio varias veces. Pedimos, ¿sí?, a que llegamos a pedir que, ¿sí?, se vayan. Sí, para poder hacer ese ejercicio, pero la verdad que no lo logramos. No le dimos luego los premios. Claro, no, pero recuerden que el perro necesita algo sumamente positivo, ¿sí? ¿Y cuál es lo positivo para el premio? ¿Para el perro, o es algo comestible o es juego, ¿sí? Pero en este caso de Igor, que tiene todavía mucha inseguridad, el miedo le va a inhibir el juego, ¿sí? Entonces necesitamos entrar con algo muy palatable, que es la comida. Entonces, por eso les digo el tema de prueben con algo sumamente palatable y dejarle eso. Entonces, de esta manera, él no va a volver a reaccionar, ¿sí? Entonces, pero cuando se quiera acercar a la persona, que esa persona tampoco haga movimientos bruscos, ¿verdad? Y tampoco que se le abalance, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, yo vi una persona tipo, quiso hacer esto, ¿sí? Imagínense a alguien chiquitito, pequeñito, que está acá y viene y se te abalanza, ¿verdad? Entonces, mucho miedo. Entonces, es tipo, de costado, ¿sí? Yo me agacho así y ahí tipo, premio, ¿sí? Medio de costado y siempre así, nunca así. Porque si no, así, yo le puedo agarrar. ¿Entendés? Sin embargo, así, yo no le puedo hacer nada. Y estoy a su altura. Entonces, no le invado su espacio, ¿sí? Entonces, le estoy ayudando a que confíe también en mí. ¿Entendés? Entonces, es mucho la postura de que viene. Entonces, tipo, vienen pero para trabajar con Igor, ¿sí? O sea, ayúdennos a que Igor empiece. O sea, como te dije, ¿verdad? Igor... ¿Quién hace eso, doctora? ¿La visita hace? La visita. La visita. Exactamente. Pero una vez de que ya está tranquilo, tipo con el premio más de larga duración, ¿sí? Primero es el premio de larga duración para, sí, que no entre en contacto de primera con la persona, porque si no, sí es muy invasivo igual y va a querer morder, va a querer reaccionar. Claro. ¿Sí? Entonces, de esta manera, entonces ya una vez que ya se distendió un poquitito, entonces ahí sí la persona le puede premiar. ¿Sí, Igor? ¿Vení? A ver. Y se aleja, ¿sí? Se aleja y no busca forzar la interacción. Pero eso hay que hacer siempre, doctora, con siempre todos los... Siempre por un tiempo. Por un tiempo, claro, hasta que se acostumbre. Hasta que él se va a ir soltando más con la persona, ¿sí? Y hay que hacer muy progresivo. Por eso digo, tampoco es en la primera visita que ya le quiera hacer. Sí, porque ahí retrocedimos todo otra vez. ¿Sí? Entonces
Entonces es muy de a poco ir ganando la confianza. Pero no va a esperar siempre el perro que la visita le dé una... No siempre, porque después va a ser... Hoy sí te dio, la próxima vez no salió más el premio, ¿verdad? Claro. Pero el perro siempre es tipo, a lo mejor hoy me van a dar. Capaz hoy me dan. Entonces me arma por... Pero ya, ahí... Ya, ¿qué es lo que está asociando el perro? Es que la persona es un premio gigante. Claro, que va a asociar con algo positivo, claro, a la visita. Sí, entonces claro. Le ve a la visita como un con relleno, como una oreja de cerdo gigante, ¿entendés? Entonces, ahí eso es lo que nosotros necesitamos lograr. Que el perro empiece a tener experiencias positivas siempre que vengan personas. O sea, moraleja, tenemos que aprender todos, no solo los dueños, sino también los invitados, ¿verdad? Claro, claro, eso es muy... Y sobre todo cuando nos cruzamos por un perro en la calle. Claro. No todos los perros son sociables. Y acá lo es, ¡ay, viene tu perrito! ¡Ay, ya! Y te comió el dedo, ¿verdad? Ah, entonces, sí. No todos los perros hay que invadir así, de esa manera. En otros países no se le toca a un perro que está paseando en la calle. Acá nomás que tenemos la costumbre de que es lo mismo, o sea, si yo me voy con mi hijo caminando, lo va a venir un extraño a tocarle a mi hijo. Claro. O sea, yo le voy a mirar a mi mamá si viene a mi, ¿entendés? O sea, es muy invasivo eso. Y lo mismo pasa con los perros. Claro. Te tiene que conocer. Sí. Sí, entonces hay que tener mucho respeto por el perro ajeno, así, sobre todo, ¿sí? Entonces, yo creo que de esa manera él va a ir afianzando su seguridad, porque a veces inseguridad no, ¿sí? O sea, un poco de miedo. ¿Quieres comunicarte con Pet TV Mascoteros en Acción? ¿Te gustaría dar a conocer tu historia como mascotero? ¿O quizás reportar tu mascota perdida? Hacelo a través de nuestras redes sociales o a este número, el WhatsApp mascotero de Pet TV. Hoy, en Consejos Pet, perros en el auto. ¿Qué aspectos debemos prever y cuidar para que nuestro mejor amigo pueda pasear con nosotros en el coche y evitar contratiempos? Aquí van algunos consejos para un seguro viaje mascotero en el auto. El perro es un animal con mucha sensibilidad y en el que la educación juega un papel muy importante. Si ya ha llegado a la etapa adulta y nunca se subió a un coche, el viaje será más complicado ante esa falta de costumbre e inseguridad que le podría generar al animal. Es recomendable que el dueño vaya acostumbrando al perro desde cachorro, trabajando este aspecto para que sea relacionado como algo positivo y placentero. Este periodo de socialización se debería comenzar con trayectos cortos. El perro también debería habituarse poco a poco al tipo de sistema de retención que se vaya a utilizar durante los viajes, especialmente si se trata de un transportín o jaula. La salud del animal siempre va en primer lugar. Cuando se va a realizar un trayecto largo por rutas, es muy importante haber comprobado que todo va bien mediante una visita al veterinario. Hay que cerciorarse de que las vacunas estén al día, de que se ha realizado la desparasitación correspondiente. También se puede preguntar por algún producto que evite los mareos. Cuando el perro viaje, al igual que una persona, tiene que llevar su documentación encima. El viaje hay que planificarlo con tiempo y tener en cuenta todo lo relacionado a la mascota que hay que llevar. También es obligatorio tener preparado el accesorio de viaje y que se encuentre en perfecto estado, ya sea el arnés, la rejilla divisoria o el transportín o jaula. Como vamos a viajar en coche y puede que se ensucie, es conveniente tener disponible un aspirador de mano o incluso un cepillo especial para los pelos que queden en la carrocería. Existen en el mercado cubrasientos especiales para evitar que los pelos del perro queden en el auto. Antes de salir, es importante que el perro esté en ayunas al menos 2 horas antes del viaje. Si la mascota es propensa al mareo, se puede consultar al veterinario para suministrarle algún medicamento antiemético. Es importante informarse acerca de la legislación sobre el transporte de animales. En muchos países son muy específicas y estrictas, pero más allá de cumplir estas obligaciones establecidas, nuestra conciencia debe estar por encima de todo y que la seguridad de nuestra mascota sea prioritaria, así como la nuestra. Es altamente recomendable que, de ninguna manera, el perro vaya suelto en el auto. Se recomiendan arneses que se pueden adaptar al cinturón de seguridad o al ISOFIX y que retienen bien al perro en la parte trasera. No confiar en los collares, pues no sujetan todo el cuerpo del animal.
También las rejillas divisorias tienen que ser rígidas para separar el maletero del resto del habitáculo y el perro viajará atrás. El método más seguro es el transportín o jaula. Si es pequeño, va dentro del habitáculo, en el suelo de las plazas traseras, y si es grande, va en el maletero y cerca del respaldo de la segunda fila. La ventilación es muy importante, sobre todo en verano, pues las altas temperaturas podrían tener consecuencias negativas en nuestra mascota. Eso no significa que tenga que estar con la cabeza por fuera de la ventanilla. Tampoco es recomendable poner la música muy alta. No hay que olvidar que su oído está mucho más desarrollado que el nuestro. Es muy importante realizar paradas para que el perro pueda caminar un poco y realizar sus necesidades. Sigamos estos consejos y disfrutemos de un viaje seguro con nuestros peluditos. Te lo recomendamos en Pet TV. Qué hermoso programa el del día de hoy. La verdad estamos muy, muy felices que se organicen este tipo de charlas, de talleres y que haya una gran convocatoria como la que hemos tenido en el día de hoy. Tienen que estar atentos a las redes sociales de PTV Mascoteros en Acción, así como también a las redes de la doctora Sofía Mancini, de McGrock, Eto Veterinaria, porque se van a estar anunciando más charlas en donde la gente va a poder venir con su mascota, poder contar cuál es el problema que tienen y de esa manera, bueno, trabajar con ellos, trabajar para que puedan portarse mejor, para que podamos tener un mejor relacionamiento con ellos. Este tipo de reuniones son sumamente importantes y nos encanta que tanto aquí con la doctora Sofía Mancini, con Guillermo Huerta y también con otros profesionales se pueda profundizar, se puedan preocupar y ocupar respecto a la conducta de nuestras mascotas. Muy agradecidos con ellos, muy agradecidos también con todas las personas que vinieron, que tuvieron toda esa predisposición para conocer sus experiencias, mostrar a sus mascotas y tener este contenido de primer nivel sumamente importante para todos los que miran PTV Mascoteros en Acción. Nos vamos emocionados como siempre porque cada programa deja una huella, cada programa nos deja una enseñanza. Y eso es lo que queremos acá en Pet TV, aprender acerca de nuestras mascotas, entender de que tener una mascota es una responsabilidad, ¿no? Y si asumimos esa responsabilidad, bueno, tenemos que ser ordenados, tenemos que ser disciplinados, tenemos que educarnos nosotros para poder educar posteriormente también a nuestros perros en este caso. ¡Nos vamos! Los perritos están acá, pero con todo. No sé si están viendo. Bueno, están con todo. Nos vamos. Gracias en serio por mirar el programa. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Acuérdense, estamos en Instagram, @pet.tvpy. Estamos en Facebook, Pet TV Mascoteros en Acción, así como también en nuestro canal de YouTube. Si no vieron este programa en el día de hoy, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube. Pásenla bien. Muy buen domingo para todos. Y no se olviden que las mascotas dejan huellas en el alma. Chao.